En Noticia Venezuela comienzan los debates en el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, en Caracas, la capital de Venezuela. En marco del Bicentenario de Carabobo, uno de los asuntos transversales es el camino hacia la segunda independencia de la región. España sigue siendo una monarquía colonizadora, pero América Latina ya no es su colonia. Vamos a recordarlo. El Congreso Bicentenario de los Pueblos comienza los debates este martes, con una caracterización de los continentes y sus regiones, especialmente enfocados en América Latina y lo que se ha denominado su segunda independencia. Y es que en 1821, la gesta independentista que tuvo su crisol en la batalla de Carabobo significó una derrota tanto militar como moral contra el ejército realista de una monarquía española que se negaba a reconocer la independencia de Venezuela, firmada 10 años atrás, en 1811. Hoy, 200 años después, el Estado español parece no terminar de asumir que Venezuela y Latinoamérica ya no son colonia suya. Así lo demuestran actitudes como la del presidente español, Pedro Sánchez, que sigue sin reconocer las elecciones parlamentarias realizadas en diciembre de 2020 en Venezuela y ejerce acciones políticas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Asimismo, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, dio este martes declaraciones poniendo en duda de nuevo una posible misión de observación de las elecciones a realizarse en Venezuela el próximo 21 de noviembre. El funcionario se excusa diciendo que Venezuela podría no presentar condiciones para la seguridad sin restricciones de los veedores europeos. Tal opinión muestra un desconocimiento de los 300 observadores internacionales provenientes de 34 países en las pasadas elecciones legislativas. Además de ello, para el Congreso Bicentenario de los Pueblos, la asistencia precisamente del pueblo español, así como de otros pueblos europeos, llega en condiciones de fraternidad. Así lo demuestra la presencia de la representante del Movimiento Democrático de Mujeres de España, Cristina Simó, de miembros del equipo de la televisora alternativa española Furor TV, e incluso de miembros del Frente Polisario que hace vida en la nación ibérica. Este martes, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, informó de una pronta cumbre entre la Unión Europea y Latinoamérica. Cabe preguntarse, ¿con qué bloque regional será? En todo caso, los pueblos exigen que sea sin visos de neocoloniaje. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar en el marco de este Congreso Bicentenario de los Pueblos, que como veían ustedes en el informe, comienza hoy con los debates profundos sobre distintos temas y uno de ellos que es transversal es la segunda independencia. De esto y más vamos a hablar con Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida, es español y llega desde Bruselas. ¿Cómo te va, Manu? Bienvenido. Encantado, Tatiana, como siempre. Igualmente, muchísimas gracias. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Muy, un poco cansado porque llevamos desde por la mañana sin parar con las actividades en un congreso que desde luego es un lujo, es un espacio interesantísimo para intercambio de opiniones, de puntos de vista, de enseñanzas mutuas, de visiones compartidas, y está siendo interesantísimo. Yo felicito al pueblo venezolano y al gobierno venezolano por haber impulsado este congreso y por haber podido realizarlo en unas condiciones tremendamente difíciles, en unas condiciones en las que el conjunto del pueblo venezolano y por supuesto sus instituciones están sufriendo las consecuencias de un bloqueo. No es solo un bloqueo, es un conjunto de medidas. Yo creo que de algún modo Venezuela está siendo como un laboratorio de pruebas de nuevas formas de guerra sucia, una forma de asedio medieval al que se le está intentando someter, de guerra económica, bueno, se ha intentado hasta un golpe militar clásico, no teniendo en cuenta la solidez de la unidad cívico-militar y no teniendo en cuenta esta forma de compromiso, de lealtad que hay entre el pueblo venezolano y su gobierno revolucionario liderado por el presidente Maduro. Entonces, en estas condiciones, desde luego, tiene mucho mérito el poder realizar este evento,
que desde luego para nosotros está siendo un lujo poder participar en él. Que llegan ustedes, como tantos otros líderes políticos, sociales, etcétera, etcétera, de distintas partes del mundo. Nos hablas del bloqueo, que tiene distintas formas, es multidimensional, en contra de Venezuela, usando también todo tipo de fórmulas, las tradicionales y las nuevas, que bien dices, parece como un laboratorio Venezuela. Y lo acompaña en muchas de ellas la Unión Europea. Dentro del Parlamento Europeo, a veces pareciese, te lo pregunto, si fueses una golondrina siendo verano, estás solo recordando lo que realmente pasa, contando la realidad, tratando de romper el cerco mediático, si hay alguien que te acompaña, mano. Sí, hombre, afortunadamente no estoy solo. Yo lo que pasa es que me veis haciendo esto porque yo soy una especie de portavoz o de ponente permanente de mi grupo parlamentario para los temas de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, para estos gobiernos con los que tenemos una relación muy especial, ¿no? Entonces soy el portavoz, pero tenemos todo nuestro grupo parlamentario, que somos más de 40 diputados, coincidimos. Bueno, pero 40 entre 500. Pues, entre más de 500. Claro, no, es la realidad. Y te pregunto además si un Parlamento Europeo cada vez más hacia la extrema derecha. Me gustaría, lo que pasa es que sé que tenemos limitaciones de tiempo y esto necesitaría casi un monográfico. Digo, en primer lugar tenemos que distinguir lo que es la Unión Europea del Parlamento Europeo. Sí. El Parlamento Europeo no tiene competencia. El Parlamento Europeo, desgraciadamente, ahora mismo está en manos de la extrema derecha, que ha conseguido la hegemonía política dentro de este Parlamento a pesar de no tener los números, a pesar de no tener una mayoría numérica. Pero por complejos, por complicidades, por cobardía de otros grupos parlamentarios, como el Partido, el Grupo Popular o el Grupo Renew, que son los liberales, o en muchas ocasiones incluso el Grupo Socialdemócrata, que vota a veces con la extrema derecha, pues han ganado la hegemonía. Han ganado la hegemonía. Hay elementos peligrosísimos allí, como el padre del terrorista Leopoldo López, que es parlamentario del Partido Popular Español, como Germán Tess, un tipo que es un fascista, yo creo que sin ningún interés en aparentar lo contrario. Y de algún modo van imponiendo una agenda muy contra la democracia, muy contra la soberanía de los pueblos latinoamericanos. Afortunadamente, eso no tiene mayor recorrido. Han convertido el Parlamento Europeo en un altavoz de las políticas reaccionarias y filofascistas. Altavoz de titulares de la media corporativa. Sí, digo, el Parlamento Europeo te puede encontrar con una condena a Cuba por meter en la cárcel a un tipo que ha agredido a sus tres mujeres, ha estado casado tres veces, ha agredido a sus tres mujeres, a la última de ellas estando embarazada de 6 meses, le ha pegado paliza. Lo ha metido preso, como en cualquier lugar del mundo que sea civilizado. Y llevan al Parlamento Europeo una condena a Cuba porque este tío es un disidente y están persiguiendo a los disidentes, sí. ¿No? Te encuentras una condena al gobierno legítimo de Bolivia por haber metido en la cárcel a una golpista como la señora Áñez, que dio un golpe de estado de libro, sí. Con unas consecuencias dramáticas, un golpe de estado militar que ha supuesto matanzas como la de Sacaba y Sancata, y esa señora tiene que ir a la cárcel en Bolivia y en cualquier país civilizado del mundo. Bueno, pues llevan una condena y no conseguimos que se debata, no digo ya que se condene, sino que se debata siquiera la situación que se está viviendo en Colombia, donde los militares, la policía y los paramilitares están acribillando a unos jóvenes que están protestando por unas medidas antisociales. Y esos militares, paramilitares y policías están obedeciendo las órdenes del uribismo, del narcoparamilitar Uribe directamente y de su títere Duque. Bueno, pues no conseguimos que el Parlamento Europeo debata sobre eso, con lo cual se ha convertido en un elemento ridículo que afortunadamente no tiene mucho peso. Eso es por un lado. Por otro lado, es la Unión Europea como tal, que toma decisiones, y en el ámbito internacional, en el ámbito de exteriores, la toma el señor Borrell, como habéis dicho en la entradilla, ¿no? Y bueno, no es que el señor Borrell sea un bolchevique, pero digamos, tiene unas posiciones por lo menos un poco más democráticas, o intenta, ¿no? Yo creo que, yo sinceramente, yo he tenido algunas reuniones con él, sinceramente creo que él
no tiene mala intención, al menos en el ámbito de América Latina. Sus intenciones no son malas en principio, pero al final es, la Unión Europea no tiene una política exterior propia, una política subordinada a los dictados de Washington, y aquí pueden llegar a un acuerdo, como pasó en la última legislativa, en el que una parte de la oposición democrática se iba a presentar a las elecciones, el señor Capriles estaba en eso, el señor Borrell estaba también en esa historia. Y cuando Pompeu presiona al señor Capriles con que le va a congelar todas las cuentas bancarias en Estados Unidos de él y de su familia, y él se entrega a las presiones, pues la Unión Europea sigue se entrega a la vez, ¿no? Pero digamos, no son exactamente lo mismo, afortunadamente, ¿no? Sí, uno ve de hecho esas contradicciones y se pregunta, además, en el marco del momento histórico que está viviendo América Latina, sobre todo estas naciones, por ejemplo Venezuela, que lucha por esta independencia, por la autodeterminación, por avanzar en un modelo de desarrollo propio, pero vemos como la Unión Europea, sí, a través, por ejemplo, del señor Borrell, dialoga, pero luego da marcha atrás sobre decisiones incluso que anuncia de manera pública. En este momento, ¿cuál es esa relación entre España y nuestra América Latina? ¿Cómo la podemos identificar? ¿Entre España o entre la Unión Europea? Entre España en particular. Sí. Bueno, que si hablamos de la Unión Europea, podemos hablar del señor Borrell, que a pesar de las diferencias que tenemos con él, una persona con trayectoria en el ámbito de las relaciones exteriores, si hablamos del gobierno español, es terrible. Porque la actual canciller, la señora González, no me acuerdo cómo se llama, Arantxa González Laya, me parece que se llama. Es una persona que no viene de este mundo. Ella trabajaba en la OMC, no tiene ni idea de relaciones internacionales y, bueno, parece como un verso suelto que va haciendo, en algunos casos, muchos disparates. Nosotros formamos parte del gobierno. Digo, yo soy miembro del Partido Comunista, soy responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, que estamos dentro de Izquierda Unida y a la vez dentro de Unidas Podemos, que es nuestro espacio político, nuestro espacio, nuestro ámbito amplio de político y electoral, ¿no? Tenemos nuestro espacio, Unidas Podemos tiene 5 ministerios, 2 de ellos son militantes nuestros del Partido Comunista, la ministra de Trabajo y el ministro de Consumo. Y en el tema de... no solo, no exclusivamente en el ámbito de las relaciones exteriores, pero especialmente en el de las relaciones exteriores, la verdad es que no nos sentimos nada identificados con la línea que lleva este gobierno. Sí, En el tema de América Latina, en el tema del Sahara, en el tema de Palestina, en muchas cuestiones, ¿no? Pero España, te pregunto, Manu, está pendiente y asumiendo la posición que toma la Unión Europea, sí. Y por allí va. Sí, 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 incluso en algunos casos empeorándola. O sea, tenemos un Ministerio de Exteriores, una Cancillería que desde luego no va en la línea de lo que nosotros entenderíamos que tenía que ser lo correcto, que es tratar de buscar soluciones dialogadas, soluciones políticas, soluciones democráticas y sobre todo respetar la soberanía de los pueblos. Venezuela ha tomado un camino. Ha tomado el camino que es emanciparse de los dictados del imperio. Lo tomó hace ya más de 20 años. Ellos deben de aceptar que esa es la opción de Venezuela. Ellos tienen que entender que Venezuela, que un pueblo cuando consigue liberarse, un esclavo no va a aceptar nunca, una vez que conoce la libertad no va a aceptar nunca, no va a querer nunca volver a ser esclavo, ¿no? Venezuela ya ha conocido lo que es tener un gobierno que está al servicio del pueblo, que no está al servicio de la grande oligarquía, de las grandes corporaciones transnacionales, y no va a volver. Y eso lo debe de aceptar la canciller española, el señor Borrell y el señor Biden, que al final el que manda en todo este circo, ¿no? Entonces, nosotros seguiremos tratando de influir dentro del gobierno para que la política exterior española sea respetuosa, apueste por un mundo multilateral, no acepte al final que haya como un gendarme global del mundo que pueda ir a dar órdenes, como ha estado el señor Biden la semana pasada en Europa, presionando, coaccionando
a los Estados miembros de la Unión Europea que se sumen a su nueva versión de la Guerra Fría contra China y Rusia, exigiéndole que se distancien de la nueva ruta de la seda, exigiéndole a Alemania, por ejemplo, que rompa los acuerdos con China, los acuerdos de Nord Stream 2. O sea, no, ese no es el camino. El camino es trabajar por un mundo multilateral en el que se respete la soberanía de los pueblos y se busque la cooperación del mutuo beneficio. ¿Tardarán en entenderlo? No sé. Pero han pasado tantas décadas, mi idea es que estamos en un escenario. Mira, mi idea es que estamos en un escenario nuevo. Eso es mi análisis, ¿no? Que no es información que te traslado, pero sí. Yo creo que estamos en un escenario nuevo en el que la nueva administración estadounidense, que desde luego no son compañeros, son imperialistas, comparten la misma línea estratégica que la administración de Trump, pero quizás no la misma línea táctica, ¿no? Ellos tienen ahora mismo su objetivo, su obsesión, y así lo ponen en su informe de seguridad nacional, que son públicos, son China y Rusia. Ellos en América Latina ahora mismo yo creo que van a optar por resolver problemas, por no distraerse demasiado con América Latina. Y eso puede generar una situación en la que si no la administración estadounidense directamente, sí gente que le haga el trabajo por debajo de la mesa, pueden crear unas condiciones que permitan aliviar este bloqueo, este asedio que está sufriendo el pueblo venezolano. Yo no sé si es si es que lo creo o que lo quiero, no sé si es más bien un deseo que otra cosa, pero sí, creo una que aspiración. Creo que lo lógico sería eso, creo que lo lógico y lo previsible, en mi opinión, es lo previsible, es que se vaya en esa línea. Pero fíjate, si ponemos la situación de Cuba, no solamente relacionada con Estados Unidos, había expectativa que cambiasen la situación a la que llevó de tal nivel de exageración del bloqueo en el gobierno de Trump. Y bueno, Biden no ha cambiado ese escenario, aunque era la aspiración que se tenía, que se llegaran de nuevo a la relación que existía hasta el final del gobierno, del segundo gobierno de Barack Obama, pero eso no ha sucedido. Sin embargo, si lo revisamos con respecto a la Unión Europea, sí es distinta la relación Unión Europea-Cuba que Unión Europea y Venezuela. La pregunta es ¿por qué? Yo creo que es en lo único, quizás, en lo que la Unión Europea tiene una política distinta a la de Washington. Y creo que obedece a que la Unión Europea practicó durante una serie de años la llamada posición común, que fue una política de agresión contra Cuba, impuesta o impulsada en aquel momento por el primer ministro español, José María Aznar, un tipo de extrema derecha, como vosotros sabéis, ¿no? Sí. Aquello tuvo unos resultados nefastos. Y la Unión Europea decidió hace pocos años, no te sé decir, quizás 3-4 años, apostar por crear espacios de diálogo y de cooperación. Llegaron a un acuerdo de cooperación que cumplió 4 años. Sí, que están intentando reventar la extrema derecha. Nosotros en el último pleno del Parlamento Europeo, la extrema derecha ha llevado una resolución que ha sido aprobada, porque ya te he dicho que tiene la hegemonía política dentro del Parlamento, instando a romper ese acuerdo, ¿no? Eso, digamos que es lo único en lo que sigue teniendo cierto peso el gobierno español. En el ámbito de Cuba, tú sabes que el gobierno español, por cuestiones históricas que obedecen al periodo colonial, ha sido la referencia o el puente con Latinoamérica de la Unión Europea. En otro ámbito ha decidido no ejercer eso, pero en el ámbito de Cuba sí. Creo también que en ese terreno la postura del señor Borrell tiene cierto peso. El de hecho, la última acción que hizo como ministro de Exteriores español antes de pasar a la Unión Europea fue montar la visita de los reyes a Cuba. Uh-huh. Digamos, a mí que los reyes vayan a cualquier lado. A mí realmente, yo cuando veo a los reyes, lo que me echo la mano a la cartera, pero políticamente tiene importancia. Tiene un significado político. Tiene importancia, sí. O sea, yo creo que eso ahí hay también casi una apuesta personal. En el ámbito de Venezuela, yo creo sinceramente de conocer mínimamente al señor Borrell, yo creo que él
su apuesta personal va a ser por buscar el diálogo y por buscar. Lo que pasa es que no va a ser una apuesta pública. Pero yo pienso o aspiro a que él esté moviendo cosas por debajo de la mesa, ¿no? Yo creo que él quiere normalizar, quizás no al punto al que nosotros quisiéramos, pero quiere normalizar las relaciones con Venezuela, quiere reconocer a la Asamblea Nacional. Yo creo que quiere dar avance en ese sentido. Lo que pasa es que luego te encuentras con que es débil y hace el ridículo, como aquí ahora, que parece que pone en cuestión el envío de la misión de observación internacional con la excusa de la COVID, cuando eso ya no cuela, ¿no? O sea, ese cuento ya no cuela, ¿no? Porque mandan misiones a otros sitios. Porque ¿no? a tantas otras partes del mundo y claro, estamos en un mundo claro, en pandemia. Mandan misiones a otros sitios y Venezuela precisamente no es un sitio especialmente, digamos, que tenga unos niveles de contagio preocupantes. Hay sitios en los que la situación está mucho peor y se mandan funcionarios. Es una de las naciones en América Latina que ha tenido uno de los mejores manejos, más excepcionales, sí, acerca de la pandemia, así no aparezcan en la cifra, porque bien conocemos que todo lo que pase con por Venezuela y intentan ocultar. Está reconocido que es así. Esa es la realidad. Está reconocido que es así. O sea, y teniendo focos tan graves como Venezuela, como Brasil ahí al lado, ¿no? Pero la forma en la que Venezuela ha tratado esta pandemia ha sido ejemplar. Lo mismo que la manera en que la trata Cuba ha sido ejemplar. O sea, hay cosas que ellos no pueden ocultar, que podrán intentar no ponerle el foco, pero que no se pueden ocultar, ¿no? Así, la realidad. Claro. Sí, todo esto nos lleva también a hablarte de un asunto interno de la política española, y quiero aprovechar contigo estos minutos que nos quedan, mano, para hablar sobre las decisiones que toma el gobierno español, ¿no? Ahora, ustedes además hacen parte de él, como bien lo recordabas, y Pedro Sánchez ha decidido indultar a 9 independentistas catalanes. Vamos a recordar los hechos y vamos a consultar tu opinión. Vamos a verlo. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, concedió este martes indultos parciales para los condenados en el juicio del procés que organizaron el proceso soberanista de Cataluña en el 2017. Sánchez explicó que quedan conmutadas las penas de prisión por sedición y por malversación de líderes independentistas que llevan 3 años y medio bajo arresto. El Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos. Se trata de indultos parciales. Conmutamos la pena pendiente de prisión, pero se mantienen las condenas por inhabilitación de todos los condenados. Del mismo modo, todos los indultos quedan condicionados a que no se cometa un delito grave. Producto de las masivas movilizaciones que se suscitaron en su momento por la liberación de los independentistas catalanes, Sánchez afirmó que la medida también pretende pacificar el entorno en las comunidades. Y las razones de utilidad pública que motivan esta decisión, esta medida de gracia, tiene que ver con la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española. Tras conocer esta decisión, el actual presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés, dijo que es hora de un referendo independentista con el apoyo internacional y recordó que no había razones para su encarcelamiento. La decisión tomada hoy por el gobierno español es un reconocimiento de que las sentencias fueron injustas, por lo que me satisface que nuestros compañeros políticos, que llevan más de 3 años y medio en prisión, recuperen su libertad. Con el anuncio del presidente del gobierno español, el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, cumpliría la pena más elevada de 6 años, junto a los ex consellers Joaquín Forn, Josep Rulls y Jordi Turull. El ex presidente de la Generalidad de Cataluña y eurodiputado desde el 2019, Carles Puigdemont, exiliado en Bruselas desde el 2017, no aparece en la lista de los indultados, al igual que otros implicados en el proceso, que también se encuentran fuera del territorio español, como Toni Comín, Clara Posanti, Marta Rovira, Lluís Puig y Ana Gabriel. En este sentido, Puigdemont exigió al gobierno español que se respete su inmunidad como eurodiputado para poder retornar a Cataluña. A
Ahí está lo que sucedía durante esta jornada, la decisión que tomaba después de un consejo de ministros, lo anunciaba el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. ¿Tu opinión, Manu, acerca de ello? Hombre, yo creo que esto tenía que haberse hecho antes. O sea, nosotros de hecho sería, primero la pregunta es, ¿cuál es la razón para que estén encarcelados? Claro, a ellos se le aplican una figura anacrónica como es la sedición, una cosa así que está previsto para un intento de golpe de Estado, un levantamiento militar contra la... O sea, a esta gente lo han metido en la cárcel por poner una urna para que la gente vote. Digo, vamos a situarnos. Sí. Entonces ya no es que estemos de acuerdo con el indulto, es que lo que no hemos visto nunca es que tuvieran que meterlo en la cárcel. Lo que hicieron podía ser, en el peor de los casos, motivo de una sanción administrativa, una multa, ¿no? Por haber desobedecido no sé qué cosa, ¿no? Pero no en absoluto. O sea, eso no cabe en un sistema que pretende ser democrático, ¿no? Lo que pasa es que la democracia española es una democracia de muy bajo nivel. O sea, nosotros no tuvimos una ruptura con el franquismo, los jueces de hoy son los hijos de los jueces de entonces, no había una ruptura en las Fuerzas Armadas, o sea, es una... formalmente una democracia porque la gente vota cada cuatro años, pero ya está, ¿no? Nosotros, desde luego, lo que defendimos era que no entran en la cárcel, y lo que queremos es modificar el Código Penal para que estas figuras que se le han aplicado a estas personas no puedan volver a aplicarse. Hemos conseguido que al final el presidente Sánchez y el partido que él dirige, el Partido Socialista Obrero Español, hayan dado un paso que yo creo, en mi opinión sinceramente, creo que se tenía que haber dado antes, pero en cualquier caso felicitamos que llegue ahora y que además esto facilite la normalización. La normalización con Cataluña, ahí había un elemento, o sea, dirigentes, gobernantes, líderes políticos elegidos, diputados, incluso un presidente, elegidos por el pueblo catalán, que estuvieran en la cárcel. Por esto, eso no permitía la normalización. Nosotros, que no compartimos el proyecto del señor Puigdemont y de los líderes políticos que están en la cárcel, porque no somos independentistas, si creemos que el pueblo catalán tiene derecho a decidir si quiere seguir formando parte de España, claro, o no. Nosotros, si se llega el momento, defenderemos el que sigan perteneciendo a España, pero una España cómoda, por decirlo de algún modo. Tú no puedes tener a un pueblo sometido a una unidad nacional, claro, cuando esa unidad nacional le viene impuesta. Y desde una perspectiva legal, producto de una decisión del pueblo. Claro. De hecho, el actual presidente de la Generalitat decía hoy que es el momento de hablar de un referendo constitucional por la independencia de Cataluña con el apoyo internacional. Pero es que nosotros además creemos que antes de llegar a eso, y nosotros defendemos eso, abiertamente lo hemos hecho siempre, que el pueblo catalán pueda expresarse y decidir si quiere seguir formando parte de España o no. Pero yo sí creo que tendríamos que crear unas condiciones que facilitaran que los pueblos, que ahora mismo son de España, en algunos casos a la fuerza, lo fueran por voluntad propia. Crear una España republicana y federal, y plurinacional. Nosotros defendemos directamente la plurinacionalidad de España, porque es que hay, nosotros de eso no solemos hablar de España como tal, hablamos del Estado español, pero España es muy heterogénea. Hay pueblos como el catalán, como el vasco, como el gallego, que tienen lengua propia, que tienen cultura muy propia y que ellos quieren que se respete su cultura y su trayectoria. Entonces tú tienes que crearle un marco en el que ellos se sientan cómodos en esa España. Ahora mismo no lo hay, pero no lo hay. Tenemos un jefe de Estado que viene impuesto, bueno, viene desde el franquismo y que viene por línea dinástica, una monarquía. ¿Hay algo más anacrónico que una monarquía? Pues eso es lo que tenemos. Tenemos primero que crear un espacio que facilite que los pueblos quieran seguir perteneciendo. Con esa reflexión te despido, hablando de respeto, con el respeto dentro y fuera de España, para todos los pueblos del mundo. Muchísimas gracias, Manu. Gracias. Bienvenido a ti, Tatiana. Siempre. Muchas gracias. Un placer verte. Gracias.